Ya sé que sos mi abogado. Ya sé que tengo una orden judicial de desalojo. Te pregunto si hay alguna manera de zafar. Por favor, señor, no nos pueden sacar acá, sí. Por favor, se lo pido. Este señor está inválido. Yo tengo un bebé. Se lo pido, por favor. Señora, no insista. Le pido, por favor. La ley es la ley. Sí. Mi trabajo es hacerla cumplir. Perfecto. Entonces nos van a tener que sacar la fuerza de acá. No, no, Dolores, para. La fuerza no. No empeore las cosas. ¿Qué vas a permitir? ¿Que nos saquen de esta casa así? Mi abogado ya me aseguró que vamos a estar en 2 días de vuelta en esta casa. Pero por ahora tenemos que cumplir con lo que dice la ley. No puedo creer que hayas llegado a este extremo. Sos la peor basura que conocí. Podés gritar, podés patalear, podés hacer lo que quieras. Pero no tenés escapatoria. Si le llega a pasar... Si le llega a pasar algo a mis abuelos, yo a vos te mato. Tengo yo. Si tus abuelitos sufren algún accidente. Vos sabés muy bien que soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que me propongo. Ahora, no me hagas calentar. Así es todo más fácil. Está bien, voy a ir con vos. Lo único que te pido es un poco de tiempo para hacer el bolso. Ok, ok. Ahora, ni se te ocurra hacerme ningún juego sucio, porque te vas a arrepentir. ¿Mm? Yo ya estoy jugado. En cambio, vos no. No me pienso mover de acá hasta que traigas tu bolsito. Te quiero demasiado como para perderte. Decidí volver, hace frío. Pero, nena, oíme, Clarita, Clarita. Oíme, nena. Nena. Abuela, cuando estás así, mejor no darle bola, que se tranquilice un poco. ¿Pero qué sabés vos? Pero en serio, te digo, Clara, es un caso perdido. No, no, mejor no te preocupes. Mejor escúchame a mí, que yo sí tengo problemas en serio. Los míos son problemas en serio. No me digas, chiquitín. A ver, contale a la abuela, ¿cuáles son tus serios problemas? Bueno, en realidad es un tema complicado, ¿no? Ah, ¿sí? Íntimo. Ah. ¿Por qué nos sentamos mejor, Dani? Sí, dale. Sí. Vos explayate con toda sinceridad, sin vergüenza, porque no sé si sabrás que tenés una abuela re moderna, nene. Ah, veo que casaste la onda. Bueno. Contame, a ver. Yo te quería preguntar. Sí. Pregunta. ¿Qué? Vos y el abuelo. Sí. ¿No? ¿El abuelo y yo qué? Vos y el abuelo, sí. ¿Tuvieron relaciones antes de casarse? ¿Sí? Ay, nene, perdóname, dejé la leche en el horno. Yo no consigo hablar con alguien de sexo. Más vale que me retire antes de empezar. Ma, ¿hubo alguna novedad? No, hija, está Mauro esperándote. ¿A dónde está? Oh, te necesitaba mucho. ¿Dónde estás? Bueno, chicos, yo los dejo, Chao, José. Sí, yo también me voy yendo, ¿sí? Deben tener cosas de qué hablar. ¿Por qué no te quedas un rato más? No, en serio, me encantaría, pero igual tengo un montón de cosas que hacer en la capilla. Me gustaría que te quedes, en serio. Bueno, lo dejamos para otro día. ¿Violeta? Bueno, te espero, ¿eh? Sí. Chao. Viole. Mauro, cuídala, Viole. Esto de Paula la tiene muy mal. Sí, ya sé, nos tiene mal a todos. Mm. Pero lamentablemente no se puede hacer nada. ¿Qué es? Sí se puede. ¿Qué? Rezar. Rezar mucho. Por Paula y por Juan. ¿Qué pasó? ¿Paula se durmió? Se durmió. María, entonces quedamos entendidos. Quiero que las cosas pasen así, ¿sí? Sí, señor. Sí. Gracias. Discúlpeme, señora. Va a tener que mostrarme qué es lo que lleva ahí. No puedo creer, es mi ropa, no me voy a llevar nada. ¿Qué es lo que está pasando acá? Está bien, solo un poco de ropa, lo demás debe quedar en la casa. Bueno, gracias, señor. Gracias. Oficial, por favor, oficial. Yo
Yo no puedo creer que te resignes a perder todo, vos, ¿eh? No estoy resignado. Tampoco me siento derrotado. Simplemente quiero guardar cierta dignidad frente al que tramó todo esto. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que estar unidos, tenemos que ser fuertes. Y mientras tanto, ellos ganan. Todo su tiempo, Dolores. Todo su tiempo. Haceme el favor. Vamos hacia el auto. Llévate la llave. María. Encárgate de los pocos bolsos que nos deja llevar esta gente de aquí. Vamos. Bueno, oficiales, ayudan al señor. ¿Tanto me odias? Todo esto se lo tenés que agradecer a tu marido. ¿Hasta dónde pensás llegar, Franco? Hasta verlo arrastrándose. No lo vas a conseguir. Es inútil. No pierdas más tiempo en hablar con este tipo. Nos vamos ya, Dolores. Esto es una batalla, Franco Baldassari. Lo nuestro es una guerra. Ya la voy a ganar. Estoy seguro. No te voy a dar ese gusto. No me digas que hiciste otra vez con lo de la moto, porque... No, por favor, mucho peor, mucho peor. No, no, entonces, si insiste con lo de manejar autos, no, ¿eh? No se lo voy a permitir. Viejo. ¿Eh? Ay, sexo. ¿Eh? Sexo. Sexo. Entonces voy a tener que pedirle a Federico una receta, porque... ¿Qué? Y, a no ser, para que pueda comprarme Viagra. Pero, viejo verde, no te hablo de eso, chancho. Benjamín, anda ahí averiguándole el sexo. Vos, desde tu sabiduría, asesoralo, viejo. Sí, pero explicale, porque... Yo le explico, pero... ¿Qué? Entre el que no sabe y yo que no me acuerdo, ¿qué querés que te diga? Mira, tan no me acuerdo no, ¿eh? Porque yo sí me acuerdo. Muy bien. Muy bien. Tendrías que tratar de tener una visión más optimista, Tomás. Si pensás en positivo, viste, te vuelve eso de alguna manera. Las cosas van a andar mejor. Sí, ya lo sé. A mí me gusta estar bien siempre. Pero no sé qué me pasa ahora. Pero, ¿qué es lo que sentís? No puedo dejar de pensar en Paula. Algo no anda bien. Siento algo acá. Hola, tía. ¿Cómo está Paula? Hola. No pudieron salvarla. Ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció.
cualquier información, bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Ese imbécil de Germán cree que me voy a asustar, está muy equivocado. Yo no voy a parar hasta hacerlo pelota. A mí me parece que con lo que le hiciste ya tuvieron bastante. No, él no se va a quedar de brazos cruzados, va a contraatacar. Parece que estuvieron en una guerra. Sí, esto es algo personal entre él y yo. Yo quiero que te corras del medio, no quiero que esto te salpique. Primero que nada, sos mi hermano y no te voy a dejar en banda. Y segundo, el que me asusta no es Germán, sino vos. Me preocupa cómo decís las cosas. Parece que nada te importará. A mí lo único que me mantiene vivo es el odio que siento por Germán y por Dolores. Nada más. Se durmió. Voy a terminar de ordenar las cosas. Dolores, quería agradecerte. Cómo te comportaste hoy. Cómo enfrentaste al juez, cómo te enfrentaste a Franco. Bueno, no me tenés que agradecer nada porque hice lo que correspondía. Pero nada es que más. Siento que esto nos une cada vez más. Estos inconvenientes siento que van a terminar por unirnos cada vez más. Justicia para Paula, pa. Y para Juan y para todos, ¿no? Pero así es la vida, qué sé yo. Ahora, la única que nos queda es aceptar las cosas como son, Tomás. Era tan chico. Vos decís que si hubiera seguido el tratamiento, todo, ya se hubiera salvado. No lo sé. A lo mejor hubiera tenido más posibilidades. De todas maneras, se cometieron muchos errores. Silvia no dejó que Juan viajara. Paulita dejó el tratamiento. Fue un precio muy alto. Mira. Ahora vas a tener que ser más amigo de Juan que nunca, porque él te va a necesitar muchísimo. Hola. Hay que avisarle a los demás, ¿no? A Elvira, a Viole. Yo te acompaño. Gracias. No podría ir solo, pa. Nos vamos.